Vamos, chicos. ¿Cuál es el menú de hoy, Andrés? Tres bloques, chicos, entrenamiento, calentamiento, fuerza. Terminamos con un finisher. So, upper body, legs, core, heat workout, functional training. Eso es lo que hacemos. 30 minutos, 35 nomás de eso. Intenso, bastante intenso. Descansamos al final. So, hacemos lo que más podamos, siempre respetando la forma, ¿ok? Bien importante. Vamos, pues. Vamos. Empezamos calentamiento. Calentando. Five, four, three, two, one. Two, three, four, five, go. Five, two, one, two, three.
up. Let's go, sweet. Warm-up, so we go for the strength block. Get ready. Un día nubladito y con viento aquí en la ciudad de Miami. Miren, les muestro la bahía, el mar bastante agitadito. Estamos pasando por días muy lluviosos, pero está rico, está rico para dar el ejercicio y para encarar el fin de semana. Ahí al fondo se ve el puerto de unos cruceros, muy al fondo.
chicos, listo. Vamos al bloque de fuerza. Hoy vamos a hacer solo upper body, después vamos a cambiar a lower body. So, solo upper body, vamos a hacer round de 20 segundos, round cortos, 20 seconds, hacemos cuantas repeticiones puedan, vamos a tener 10 segundos de descanso. So, usamos bien el uso del tiempo de descanso porque volvemos a atacar 20 segundos de nuevo. Vamos a hacer 8 rounds, so, 8 rounds de 20 segundos y 10 de descanso. So, get ready. So listen, upper body, vamos a hacer 2 push-ups, 4 mountain climbers, ok, 2, 4, get ready, 3, 2, 1, vamos. Vamos a hacer lo mismo pero con las piernas, ok? 8 rounds,
el mismo ejercicio. So ahora vamos a hacer lunges, 20 segundos una pierna, 20 segundos la otra pierna, ok? So, don't switch, 3, 2, 1, let's go, 1, 2, 3, 4, arriba, 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 cambiamos, ready, go, 1, 2, 3, 4, arriba, 1, 2, 3, 4, arriba, 1, 2, 3, 4, arriba, let's go, 1, 2, 3, 4, arriba, 1, 2, 3, 4, una más, 1, 2, 3, 4, ready, go, 1, 2, 3, 4, up, 1, 2, 3, 4, up, 1, 2, 3, 4, 10 seconds, 10 seconds, let's go, vamos, 2, 3, 4, last one, switch, cambien, 3, 2, 1, vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Agua, ya seguimos, chicos. Bloque de fuerza, listo. Good job.
fuerte olor a mota. En los últimos minutos hay alguien que le está quemando las patas a Satanás, pero sabroso por aquí cerca. Les diría de quién sospechan, pero debe ser un balcón acá arriba, pero lleva rato quemándole. Secuencia, ok. Cada secuencia un minuto, eso serían 3 minutos por round. Vamos a hacer eso 3 veces, son 3 rounds, 3 secuencias, cada uno 1 minuto. So, get ready, guys. Estamos con upper body. So, listen, caminamos, push up, caminamos, tocamos un pie, volvemos, push up, tocamos el otro pie. Push up, walk back, push it through, walk, push up, caminamos hacia atrás, tocamos el pie, vamos. So, let's go. Ya casi. Squat, sumo, stance, abrimos ancho, squat, bound, arriba, 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 go. Squat jumps. Let's go. 20 segundos, vamos. Aguanten, aguanten. Tres, dos, uno, one more. Eso, listen. Tenemos 10. Tocan, switch. Tocan, switch. Repetimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Switch hips, switch hips. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Touch, switch, touch, switch. Eso. 20 segundos. Push up, walk back, touch. Push up, walk back, switch foot. Squat, bounce, arriba, arriba,
Go. Vamos, vamos, vamos. Ya casi, ya casi. No paren. 10 segundos. Vamos a saltar. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Jump. Jump squats. Vamos, 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 vamos. Ya casi, ya casi. Let's go. 5, 4, 3, 2, 1. There you go. Press. Here we go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Touch. Touch. Again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Let's go. Descansa cuando se termine. Vamos, go. Excellent, guys. Little rest.
Guys, we're gonna do abs. 30 second rest. Get your mat. Go straight to the abs. Vamos a las abdominales, véngase. Good job, chicos. Abdominales. Arrancamos con sit-ups. Toquen atrás. Cansamos arriba, ¿ok? Vamos. Go. Terminamos con sit-up, de nuevo, como empezábamos, terminamos, vamos. Arriba, un minuto, vamos listo. Vamos, vamos, vamos. Que puedan, so vamos, no
no paren hasta aquí. Cuando paren, ahí terminamos. We're ready. Vamos, go. Estamos un pie opuesto en la rodilla. Hacerlo más de 40 minutos, ok. So,
¿Por qué? ¿Qué pasa si, se pasa uno? Ya el si lo hace mucho tiempo. Ya el músculo va a empezar a fallar un poco, pueden ocurrir lesiones o no, no vamos a ver beneficio alguno. Más bien podemos empeorar cualquier resultado que queramos tener. So, 30, 40 minutos hit workout, más que suficiente. ¿Puede complementar, por ejemplo, corriendo? Sí, claro. Ya correr es otra cosa. Pueden algo intenso como este. Pero se recomienda el mismo día que hace este tipo de entrenamientos, ¿correr o intercalarlo? Pueden hacer las dos cosas de igual forma. Correr un poco después de esto cae bien, porque siempre correr va a aflojar un poco el músculo. Correr creo que casi nunca sería malo, dependiendo algunas personas. Pero, por supuesto, este entrenamiento, una corrida de 20 minutos. No hacen este entrenamiento, pues la corrida puede ser mucho más larga. Más tiempo, ¿no? Porque sí. Si es más larga te va chupando y te entonces, va consumiendo el músculo. Entonces, dependiendo de cada persona, si tenemos mucha actividad física, sudamos demasiado, vamos a ir perdiendo. Si no tenemos nada como recuperarnos, nuestra alimentación está fallando, los suplementos están fallando, muchas veces vamos a empeorar las cosas. Por eso se dice que muchas veces no es mejor. Si no es que saber programarse, buscar a alguien que sepa. Y después del entrenamiento, la proteína. Proteína, aminoácidos, más que todo es suficiente. Proteína, full aminoácidos. Potasio, algo para recuperar los músculos. Se botamos mucha se agua. Tiene que tomar 10-15 minutos después del entrenamiento. 10-15 minutos, 20 minutos. Siempre lo va a aprovechar. Lo más cerca del entrenamiento. Sí, claro que sí. Ajá. Chicos. Dale. Gracias, que tengan muy buen fin de semana. Felicidades a todos los que son padres. Que no es tu caso, ¿verdad, Andrés? No. Nos vemos. Buen fin de semana. Me dio el padre. Cuídense.